Sí, ok. Ay, no, no se ve. Amigos nuestros, muy buenas noches. Seas bienvenido una vez más a lo que es la Racona Evolution. Y pues ya estamos en lo que es su programa de todos los viernes, lo que es la mesa redonda. De este lado te saludo, tu amigo, tu servidor Daniel López. Vamos a estar ahí en las redes sociales, así es que los invitamos a que compartan este video y también al mismo tiempo, bueno, pues nos den sus comentarios. Y para mí es un gusto y un placer saludar a mi compañero como cada viernes aquí. Y pues el día de hoy está conmigo mi estimado Carlos. Adelante. Gracias, Dani. Buenas noches a todo nuestro público cibernauta que nos sigue cada viernes aquí a través de las redes sociales. Igualmente, Dani, es un placer y un enorme gusto el poder estar como cada viernes aquí compartiendo contigo estos temas tan interesantes, el cual pues ahora no es la excepción, ¿verdad? Traemos uno muy, muy, muy Sí, sí, interesante. sí. El día de hoy, pues fíjate, mi estimado Carlos, es viernes, ¿no? Y apenas acaba de pasar el 26 de junio, para todos los que pues a lo mejor dirán, bueno, ¿y qué con qué haya sido el 26 de junio, ¿no? Pues es un día muy especial para se ha marcado el Día Internacional contra lo que es el uso ilícito de drogas y estupefacientes. Entonces, de eso se va a tratar nuestro programa el día de hoy. Vamos a hablar sobre un poquito de adicciones que casualmente no hemos tocado mucho, pero sí quisiéramos el día de hoy porque el día de hoy, mi estimado Carlos, el consumo de drogas ilícitas llega a más jóvenes el día de hoy. Es correcto esa apreciación que tienes, Dani. Y fíjate que cuando me comentaste el tema de las adicciones, pues mi mente empieza a divagar, ¿no? Porque hay adicciones pues hasta al refresco oscuro, al Sí. cigarro, al internet, al celular, a muchas adicciones, pero bien lo comentaste, Dani, que este 26 de junio, bueno, dice aquí mediante la resolución 42 diagonal 112, aprobada el 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General decidió conmemorar el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, cada 26 de junio, para reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas. Porque efectivamente, como bien lo comentas, está siendo una epidemia, un cáncer, Sí. pero sobre todo pues a esa juventud. Y si no, nosotros no podemos o no les damos las herramientas para que ellos estén alerta ante esta situación, pues es muy peligroso esta situación. Sí, fíjate, el día que nosotros pues estamos marcando es el Día Internacional, como tú lo decías, de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Es una manera de reforzar, fíjense, la acción y la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre de consumo de drogas. Que prácticamente, mi estimado Carlos, híjoles, ¿quién no ha escuchado, quién no ha consumido alguna droga legal o ilegal, ¿no? Legales, clasificamos a, ahí está el alcoholismo, el alcohol. El tabaco, el cigarro, ¿no? Estas cualquiera las puede consumir, las puede adquirir hasta en la tienda de la esquina. Y también las drogas ilegales, como ya es la marihuana, la cocaína, la heroína, y pues de ahí derivan todos los demás, ¿no? Sí, que ya ahora la marihuana ya, según el código, por ahí un código el penal, te autoriza creo que 5 gramos, ¿no? Que puedas usar. Sí. Ya tienes 5 gramos de uso recreativo. Así es, ¿no? Y mucha gente ya hasta se dice, se me fue la palabra de cuando ya te dicen es que soy como que ya consumes. Como narcodependiente, ¿cómo se le llama eso? Que tienes esa necesidad de fumar
la marihuana, ¿no? Entonces, así empieza uno, como bien lo comentaste, yo creo que desde la secundaria, ¿no? El querer fumar un cigarro, el querer tomarte una copa de vino, que eso está al alcance de cualquier persona, en cualquier vinatería, en cualquier tienda, ¿no? Pero ya al alcance después de esto viene pues la marihuana y ya drogas más fuertes. Ahora en los antros que son así ahora, yo los conocía como discotecas o centros de baile. Centros pues, nocturnos. Centros nocturnos. Pues ya las pastillas, ¿no? Las anfetaminas, las famosas tachas, ¿no? Que ya combinadas con alcohol, pues es un peligro. Sí, sí, sí. Y hoy, tocas metanfetaminas, derivado de lo que es el uso del cristal, ¿no? Entonces, prácticamente hoy estamos hablando de una revolución de drogas que prácticamente están a la mano de cualquiera, mi estimado Carlos, y prácticamente el día de hoy las puede adquirir en cualquier lugar y hasta en la escuela, ¿no? Y pues prácticamente hoy vamos a tratar este punto. Fíjate que el problema mundial de las drogas es uno de los dos más problemas más graves que tienen todos los países. Tiene amplias repercusiones en la salud y el bienestar de las personas, las familias y las comunidades, así como en la seguridad y el desarrollo sustentable de las naciones. Por tanto, es esencial prevenir y abordar los problemas de las drogas en toda su complejidad, de cumplir una promesa mundial fundamental, consagrada con los objetivos del desarrollo sustentable. O sea, es un problema ya internacional, ¿no? Sí, fíjate que en esta investigación del tema me llama la atención de un personaje esta frase que dice, y ese personaje pues a nivel mundial dice: la droga es una herida en nuestra sociedad, una herida que atrapa a mucha gente en las redes. Papa Francisco. El consumo de las drogas afecta de forma diversa a mayor parte de los estratos sociales, golpea a casi todas las edades de la población y destruye a hombres y mujeres sin distinción, ¿verdad? Porque empezamos con una probadita y esto se vuelve adicción, y esto no lo detiene nadie, ¿verdad? Dice: no hay poder humano que lo detenga, y por eso vemos a muchas personas en la calle que ya no quieren trabajar o se dedican a delinquir para obtener la droga, ¿no? Ahora droga esa barata, el activo, lo que le llaman el solvente, ¿no? Sí. Entonces, finalmente, como bien lo mencionas, ya es un problema internacional. Dice: desafortunadamente no hay una única causa que pueda ser identificada como el origen de la dependencia de la droga, sino que son muchos los factores que intervienen: problemas familiares, presión social e incluso el deseo de vivir nuevas experiencias, ¿verdad? Así como es. Dicen, pues a ver, nada más para probarla, pero ya cuando la probaste y te diste cuenta, ya te quedaste ahí. Y ya es un problema eso. Fíjate, tú acabas de tocar algo bien importante: problemas hasta familiares implica directamente con el consumo de las drogas. Ahorita vamos a ir más para allá porque es un tema muy amplio, mi estimado Carlos, y no lo vamos a poder abarcar en todo en uno solo. Yo creo que vamos a tener que dedicarle un programa por cada tipo de drogas, yo creo, para poder detallarlo, pero vamos a hablar a manera general, ¿te parece bien? Sí, claro, Dani. Ok, entonces, pues prácticamente, pero sí, algo que implica es la misma entorno social, los mismos amigos, los mismos, pues prácticamente el día de hoy, los mismos compañeros de trabajo y la misma familia. Sí, fíjate, yo recuerdo en mi experiencia, Dani, que en mi año, en el año en que yo estudié la secundaria, fue por ahí del año 82, más o menos, 79, 80, por ahí más o menos, pues no había mucha información, mucho menos había internet, donde ahora
no hay excusa ni pretexto para que tú investigues, ¿no? ¿Qué es lo que va, te vas a meter? Porque a veces no está uno bien informado, y yo creo que eso era, en mi tiempo era eso, ¿no? El temor de mis papás de no poderme explicar, hijo, si tú fumas marihuana, si tú consumes Coca-Cola, si te invitan esto, si te invitan lo otro, pues me decían a mí, tú no vayas a consumir eso, nada más eso era, ¿no? Tú no vayas a consumir, pero no había una explicación del por qué, ¿no? Y a lo mejor el quién no vivió, ¿no? Yo digo quién no vivió porque creo que es una etapa, la adolescencia, donde nos sentimos incomprendidos y nos queremos ir de la casa, ¿no? Sí. Y si quieres, hasta haces tu maletita y dices, ya me voy, ¿no? Y en eso, en ese momento en los que tú estás, que te sientes abandonado, que no te sientes comprendido, es cuando llegan esos amigos o malos amigos, ¿no? Me decían a mí, mi tía, mi mamá, no hay amigos, no existen los amigos. Y qué verdad, es difícil y es duro decirlo, pero no hay amigos, y si los hay, los cuentas con una mano. Porque un amigo no te invita a fumar, un amigo no te invita a tomar, un amigo no te invita a drogarte, ¿no? Al contrario, te dice, ten cuidado porque eso pues te puede hacer daño, puede destruirte y puede destruir a tu familia, ¿no? Si tienes trabajo o otras actividades, pues ya se van dando cuenta del tipo de persona que eres. Ah, pues este ya fuma, este ya huele alcohol, este ya esto, ya lo otro. Y entonces es cuando como que te van discriminando, te van haciendo a un lado y te sientes más el incomprendido, y es cuando consumes más cosas, ¿no? Tienes más opción de andar en la calle y de que te lleguen más, pues más drogas, ¿no? Que a lo mejor tú ni conoces, pero te va a llegar la oportunidad de consumirlas y lo vas a hacer. Así es. Bueno, pues vamos a mandar algunos saluditos, ya están llegando. Gracias a todos los que están en sintonía con nosotros, a ustedes que están tan amablemente, bueno, pues el día de hoy teniendo la oportunidad de visualizarnos. Y pues mándenos sus mensajitos. Saludos para Johnny Z, Johnny ZRT. Dice, saludos mi estimado Johnny ZRT. Saludos también para Eli Jasso, que ya está ahí, mira, está al pendiente. Saludos, y dice, interesante tema. Pues gracias, mi estimada Eli. Ahí te encargamos también igual que compartas este video para que también igual le pueda llegar a todos nuestros amigos. Y bien, pues fíjate, mi estimado Carlos, no sé si tú traigas algunos datos importantes, si no, nos vamos adentrando para que también igual nuestros amigos sepan cuáles, a lo mejor no vamos a abordar, te vuelvo a decir, todas las tipos de sustancias que al día de hoy existen muchísimas, ¿no? Pero sí vamos a abordar un poquito de las más importantes, ¿no? Como lo es la cocaína, la heroína, en fin, lo decía hace rato, las famosas tachas, el cristal, hoy la piedra. Entonces prácticamente son drogas que ya están a la adquisición de cualquier niño, de cualquier joven, y también obviamente cualquier adulto, ¿no? Sí, Dani, fíjate, dentro de esa información también dice que los números son alarmantes. Y a pesar de las acciones emprendidas por los gobiernos, porque sí hemos visto, de ahí que de este día internacional 26 de junio que lo cataloguen así como el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, dice que todas esas acciones emprendidas por los gobiernos, no se puede omitir que el mercado de las drogas y las mafias correspondientes tienen un poder logístico, financiero y comercial bastante articulado y sofisticado, que ha ido evolucionando a la par de la globalización y la tecnología. Entonces yo diría ahí que nos rebasa, ¿no? O rebasa a los gobiernos, a este sistema, todas estas pues este mercado, ¿no? Yo no puedo meterme ya más allá. Ya hay que tener cuidado en estos asuntos también, pero sí, ya es muy, es como una plaga, ¿no? Que va creciendo y va creciendo y va creciendo, y hasta los lugares más recónditos llega, ¿no? Ahorita todas las drogas que tú mencionabas, Dani, pues sí, ¿no? Pero a veces requieres de para todo requieres de un recurso.
económico, ¿no?, para comprarlo o adquirirlo. Pero estaba recordando también que hace poco había una moda sobre el aire comprimido. ¿También? Que se lo aventaban, ¿no? Se lo lo inhalaban, o no sé cómo decirlo, lo apretaban en la boca y era así como que dicen un viaje, ¿no? Entonces le busca, todo mundo le busca para, sí, para vivir esas experiencias, ¿no? Lo malo de esto es que si te gusta, ya te quedaste ahí. Y después para salir, porque entrar, dicen, es muy fácil, ¿no? Te abren la puerta y dicen, bienvenido seas. Pero para salir nadie te va a decir, es por aquí la salida, Sí, 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 es una vez a lo mejor ya entrando, ahorita vamos a ver lo que es el uso, el abuso y la dependencia, que son tres términos importantes que ustedes como amigos deberían de saber para poder identificar, porque no es lo mismo el día que hoy o a lo mejor llegas a experimentar, a lo mejor para saber a qué sabe, a una persona que ya depende de esta sustancia, ¿no? Y tú lo tocabas bien importante, que utilizamos cualquier método, o se utiliza el día de hoy cualquier método, los jóvenes, los chavos están utilizando cualquier cosa hasta para consumir, y antes a lo mejor nada más era la cuestión vía oral, mi estimado Carlos. Hoy ya los chavos no nada más es por vía de boca, sino que también igual, pues vía también igual anal, vaginal, y que prácticamente hoy también hasta los ojos los utilizan para meter sustancias. Sí, es correcto, Dani, se oye impresionante todo eso, pero pues estamos en pleno siglo XXI, donde vivimos todo esto y dicen cosas peores se van a ver, ¿no? Donde no tenemos por qué alarmarnos, pero sí tenemos que hacer un llamado a la población para que esté atento, ¿no? Y que pueda, más que espantarse, meterse a investigar y saber cómo poder ayudar en este caso, a los que tenemos hijos adolescentes o ya adultos o pequeños, poderlos guiar por el camino, ¿verdad? Correcto, decir, mira, te vas a enfrentar a esto, porque como padres quisiéramos siempre estar al lado de ellos, siempre ir a cada paso que den ellos, ir nosotros a su lado y protegerlos y cuidarlos, que nadie les haga ningún daño, pero sabemos que eso es imposible, ¿no? Entonces yo creo que la mejor guía es poderles decir y poder hablar con ellos, así como estamos en esta mesa redonda, poder compartir y decirles, miren hijos, esta es la situación que se está viviendo aquí en el país, y no nada más aquí en el país, es un tema mundial, sí, alarmante, porque son cifras muy muy alarmantes, pero seguirlos orientando de la manera correcta, donde ellos puedan pues tomar una buena decisión cuando se enfrenten a una situación que les estén invitando pues algún tipo de estupefaciente, alguna droga permitida o no permitida, ¿no? Sí, exactamente. No sé si quieres que continuemos o ya empezamos con el desglose de cada de una de las sustancias, pero sí me gustaría que nos dieras algunos datos más. Mira, dice, este mal no solo afecta a la población, también corrompe diversos niveles empresariales, financieros y de gobierno. Es por eso que para poder atacar de manera efectiva al narcotráfico, primero es necesario comprender sus orígenes, su naturaleza y sus dimensiones. Se requiere de una estrategia integrada, ¿sí? Se deben erradicar los cultivos, evitar el transporte ilegal e imponer medidas de seguridad, pero también se debe mirar el otro lado de la moneda y ofrecer tratamiento médico a los adictos, porque cada uno carga consigo una historia que debe ser escuchada, comprendida, pero sobre todo sanada. Se deben establecer programas sociales que le permitan a la gente salir del mundo de la ilegalidad, pero sobre todo enfocarnos en la orientación escolar y familiar y la implementación de valores en una sólida formación responsable. Sí, 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 de hecho, el que a lo mejor tal vez tú conozcas, fíjate, ya muchos dicen, ¿sabes qué? ¿A dónde conseguir la droga? Antes decías, bueno, como que
tienes que ir hasta la otra colonia, hasta el otro lado de la ciudad, pero hoy en tu misma localidad ya saben en dónde normalmente es el punto de venta de drogas ilegales, ¿no? Sí, pues ya así literal a la vuelta de la esquina están las tienditas, ¿no? Y cuántas cosas no se ven, Dani, a mí me ha tocado estos enfrentamientos o situaciones donde hay disputas por los territorios, ¿no? El narcomenudeo y todas estas situaciones por territorios y que llegan a los jóvenes y todo esto, ¿no? Entonces bien dice aquí que no solo afecta a la población, sino pues a todo, ¿no? Tanto gobiernos y niveles empresariales, porque claro, pues todo esto está afectando tanto a hombres, mujeres. Esto no respeta clases sociales, religión, sexo, nada. Este agarra parejo y el problema pues es para todos, ¿no? Yo creo que como aquí bien lo menciona, esto fue sacado del periódico, de la página de Red 1, donde ellos mencionan, ¿no?, que es necesario tanto ofrecer ayuda psicológica, ayuda médica, tratamientos para personas, donde son historias que necesitan ser escuchadas. Yo creo que sí, porque veíamos en un principio que son problemas familiares los que normalmente hacen que tú te apartes de tu familia y que busques el consuelo, y que uno llegue a pensar, estoy hablando de mi experiencia propia, sí, que encuentras en los amigos la comprensión. Y si ese amigo te dice, ten, tómate un trago, tú dices, sí, porque es mi amigo, y te lo tomas. Pero eso te gustó un día, y dices, al siguiente día voy, y al siguiente día voy. Y entonces esto, cuando tú ya te diste cuenta, ya esa sustancia o eso que consumes, tu cuerpo te lo exige, y te dice, ahora, ya me diste, quiero más. Y todo eso es porque no se sentó ese joven a decirle a sus papás, ¿por qué no me quieren? ¿O por qué me tratan mal? ¿O qué está pasando? Y ni los papás fueron por decirle, ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué ya no vienes a comer? ¿Por qué ya llegas tarde? Te sales desde la mañana y llegas ya hasta en la noche. ¿Qué tienes? Ya no vas a la escuela, ya no te gusta nada. O sea, no hay una comunicación. Y yo creo que todo esto es donde nosotros, tanto como hijos, como padres, es donde debemos de quitarnos ya esos tabúes y poder hacer esa unión con la familia, porque en la familia es donde vamos a encontrar las mejores respuestas y los mejores consejos que en otro lado, porque entonces ahí es donde yo siento que está la solución para evitar que empiecen los consumos excedidos. Porque yo no digo que sea malo, por ejemplo, el tomar, ¿no? Porque hay países donde comen con una copa de vino blanco, una copa de vino tinto, y es, pero clásico, es moderado, ¿no? O cuando vas a un restaurante, pides el aperitivo, pues un tequilita para abrir, ¿no? Pero es una cultura. Pero ya los que tenemos problemas de alcoholismo y eso, ya no puedes hacer eso. Entonces sí es muy necesario todo esto que dicen los programas sociales que ayuden a la gente, la difusión, y programas como estos donde se toquen estos temas abiertos, donde se invite al público, que también ellos nos den sus puntos de vista. Claro, ¿verdad? Si tienes algún adicto en casa, ¿cuál es el comportamiento que tú nos pudieras ampliar un poquito? A lo mejor tal vez tú estás pasando o has pasado por una adicción, adicción igual puede ser de alcohol, puede ser de alguna droga ilegal, ya lo habíamos dicho, y sobre todo que a lo mejor tal vez esto le pudiera llegar a alguna persona y que pudiera el día de hoy, a lo mejor en vez de consumir una sustancia, el día de hoy cambiar su vida, ¿no? Es correcto, Dani. Sí, pues bien, con esto, si quieres, déjame nada más este último parrafito. Sí, antes de que continúes, voy a mandar algunos saluditos, porque si no se nos van a acumular, mi estimado Carlos, y luego sí, claro, ya después la misma gente pues nos dicen, a ver, aquí os vas a pasar mi saludo. Saludos para mi estimado Arnulfo, y dice, saludos a Ulises Hernández,
Saludos para Larry Gómez del Estado de México. Pues ahí está, mira, para Larry Gómez y para Ulises Hernández, que también nos están sintonizando. Y pues compártanos que el día de hoy, si tú has sido consumidor de alguna sustancia, el cigarro, a lo mejor el alcohol, alguna droga, ¿cuál es tu perspectiva el día de hoy? A lo mejor tal vez sí valió la pena, a lo mejor unos momentos de placer, unos momentos de éxtasis, y al momento también igual pudiste haber perdido hasta la vida. Sí, también si nos pueden compartir si tuviste ese problema y pudiste salir, ¿cómo lo hiciste, no? Para que podamos compartirlo con el público que nos ve, nos escucha. Es muy importante y no podernos cerrar nada más a algo. Tomemos este 26 de junio como un recordatorio de que no debemos darnos por vencidos, debemos oponer resistencia, evitar que los carteles continúen lastimando a la población, en especial a los niños, jóvenes y a las zonas vulnerables donde la violencia, la inestabilidad e incluso el terrorismo son causa directa y su consecuencia. Son temas de verdad, Dani, muy, sí, muy fuertes, donde no podemos cerrar los ojos y solamente los que no tomamos armas, sino únicamente nuestro deber como comunicadores, como el tener ese placer, ese honor inmerecido de poder llegar hasta ustedes a través de estos medios, poderles comunicar que nosotros no estamos ni a favor ni en contra, porque finalmente cada quien uno toma sus decisiones, ¿no? Claro. Yo no puedo obligarte, o me decían a mí, ¿a poco te obligan, te ponen una pistola para que tomes tú una cerveza o tomes una copa? No, sino que uno toma esa decisión, y yo creo que lo mejor aquí es estar bien informados, podemos estar bien orientados y saber hacer en este caso. Alguien que vivió esos momentos de placer, de éxtasis, unos minutos, ¿qué fue lo que vivió en esa experiencia, no? Si fue grato o fue desagradable, y pues ¿qué están haciendo para evitar? Así es. Bueno, pues invitamos a todos a que el día de hoy nos compartan, nos digan sus comentarios, que tan problemática al día de hoy está causando lo que es el consumo de las sustancias, ¿no? Fíjate que a lo mejor parecería, mi estimado Carlos, que dicen, bueno, sí, yo no tengo ningún problema, a lo mejor tal vez mis hijos consumen alcohol, solo sí que van a las fiestas, pero el problema es que ya después, cuando se conjuga con a lo mejor tal vez al regreso de una fiesta o de un antro, tú lo decías, y el exceso de alcohol, el ir conduciendo, ¿cuántos índices de mortalidad existen y pierden la vida? Desafortunadamente, apenas vimos el caso de un jugador, no sé si tú supiste, de fútbol, prácticamente acabó con la vida de una pareja que venían recién de casarse en Guadalajara, y se impactó y perdieron la vida, lamentablemente, las otras personas, ¿no? A causa de esto mismo. Sí, es algo que pues pareciera mentira, ¿verdad? O pareciera así un cuento de terror, donde la mayoría de los accidentes y todo lo que sucede es porque hay atrás de ello está el alcohol. Y es una droga, bien lo comentaste al principio, una droga al alcance de la mano de todos, ¿no? Porque hasta vinos baratos de 10, 15 pesos te encuentras. Sí. Entonces, hay para todo, ¿no? Pero ahí ya va a ser el que tú le pongas el alto de decir no, ¿no? Personas de que acaban de cobrar, yo me enteré cuando también trabajaba que antes pagaban uno o dos días antes de la quincena. Y si era viernes, pues ya estaba esperando uno el pago para irse a echar unas cervezas con los cuates, los compañeros.
y llegaba sin quincena, man. Llegaba sin dinero, ¿no? Entonces, por eso suspendieron ese tipo de pagos y te pagaban ahora, o ahora el mero día y así, ¿no? Temprano o algo, porque pues cuántas cosas no se ven a través de... Estamos tocando ahorita el punto del alcohol, ¿no? Yo creo que una droga permitida. Sí, legalmente está permitida. Legalmente está permitida. Puedes adquirirla en cualquier vinatería, tienda, ¿no? Y que bien lo comentas, ¿no? Te vas hoy como hoy, ¿no? Viernes, ¿cuántos no están ahorita disfrutando? Pensémoslo así, bailando una noche, pero quién sabe cuántos van a llegar a casa esta noche. Sí, así es. Bueno, y fíjate que muchos consumen el alcohol y es un, pues podríamos decir una sustancia que te relaja, te calma, prácticamente pues dices, bueno, pues me voy a tomar una copa, dos copas, en fin, las que sean a lo mejor a tu gusto, pero al fin y al cabo como que te tranquiliza, ¿no? Entonces como que baja el nivel y si lo juntas con unas canciones de aquellas de Adoloridos, vaya que hace una reacción, ¿no? Entonces, sí, definitivo. Entonces te hace recordar hasta viejos momentos e inclusive te lleva a la depresión total, mi estimado Carlos. Sí, o ahí ya te vuelve desinhibido, ¿no? Porque si llegas, yo cuántas veces no vi esa escena, y hasta conmigo mismo, porque llegabas a las fiestas, ¿no? El clásico de 15 años o bodas, lo que fuera, y ya ibas con traje, tu corbata, pero ya te servían la primera, ya la segunda ya aflojabas, ya la tercera la corbata la traes por acá, la camisa de fuera, y ya te desinhibías y ya bailabas, cantabas y... Lo que no hacías antes, ahora ya... Lo que no hacías, ahora ya lo haces. Te transforma. Exactamente, ¿no? Entonces, fíjate, siendo una droga al alcance, una droga permitida, el alcohol. ¿O qué hay de aquellos, mi estimado Carlos, que al revés también igual les da valor, les da a lo mejor la valentía y hasta golpeadores salen? Sí, hay de todo, ¿no? Hay experiencias muy muy fuertes donde empiezan hasta a alucinar, ¿no? Yo creo que ya es combinación con otras cosas, pero pues hay crímenes, hay asesinatos, donde ya cuando ya pasa el efecto y te encuentras tras las rejas o en una cárcel, dices, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿No? Pues no te hagas, no te acuerdas, no, pues hiciste esto y esto, y era tras los efectos del alcohol, ¿no? Entonces, siendo una sustancia, insisto, legal y permitida, lo que causa. Ahora imagínate las demás drogas no permitidas, sí, y que combinas, porque normalmente es eso, combinar drogas con alcohol. Así es. Y si te parece bien, vamos a mencionar algunas de ellas. No nos va a dar tiempo para todas, pero vamos a mencionar las que ya están más al alcance de los chavos, más al alcance de cualquier persona, y que las puedes adquirir y hasta te las regalan, ¿no? Sí, claro. Vámonos con lo que es pues una de las clásicas el día de hoy, es la cocaína. Y bueno, pues se obtiene de la planta, obviamente, de la coca. Es un estimulador del sistema nervioso y supresor de el hambre, mi estimado Carlos. ¿Sí? Era antes usado como anestésico. Es un inhibidor de la recaptación de lo que es la serotonina y la dopamina, aumentando el efecto de estos neurotransmisores, causando diferentes acciones a nivel sistémico. En la mayor parte de los países es la popular droga recreacional. Entonces, fíjate, lo que acabamos de mencionar es que te quita el hambre y te activa. Esta es una droga de las que más te activa,
si estabas cansado, métete ahora sí que cocaína y empieza tu corazón a latir al 1000 por hora. Sí, y esa también, la cocaína en polvo. Sí. Es la que utilizan cuando ya están muy muy borrachos, muy tomados, que se, así literal como dicen, se periquean. Sí. Y se les baja el efecto del alcohol, es increíble. Y como bien lo mencionaste, pues el hambre no te da hambre y puedes permanecer con una actividad impresionante sin dormir y en la fiesta, ¿no? Es una droga potentísima. Sí, 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 te metes 2-3 grapas y pues prácticamente dicen, estoy como nuevo. Y fíjate cómo altera el día de hoy el sistema nervioso, porque prácticamente hace que tu corazón lata al 1000 por hora y muchos hasta llegan hasta tener paros cardíacos, mi estimado Carlos. Sí, no precisamente de amor, ¿no? Sino que, pues imagínate, ya para tener una presión así, el corazón de estar latiendo a esa velocidad. Es impresionante porque, mencionabas ahí las sustancias médicamente. Sí. Y yo recuerdo, por ejemplo, la que usan los dentistas para anestesiarte. También es parte de sustancia que trae derivado de la cocaína, de la amapola o goma de opio, para adormecerte, ¿no? La lidocaína, no me acuerdo cómo se llama también. Médicamente, sí. Vemos que son medicamentos muy fuertes, que te inhiben el dolor, que te inhiben de muchas cosas. Entonces, exactamente. Sí, exactamente. ¿Y cómo afecta directamente a lo mejor a qué parte de tu cuerpo? Directamente al cerebro. Ahorita hablaba de los neurotransmisores, o sea, si tú te vas directamente al cerebro, bueno, pues ahora sí que te afecta ahí. Y pues las neuronas, pues se acaban, mi estimado Carlos. Fíjate algo tan maravilloso que es nuestro cerebro. No hay máquina que haya creado el ser humano que se compare al cerebro. Sí. Y que con ese tipo de drogas destruimos millones y millones de neuronas que ya no se regeneran. Así porque es. Tiene esa capacidad nuestro cerebro de, cuando hay neuronas muertas, poderlas recrear. Pero en este caso son neuronas perdidas que ya no las regenera. Entonces, he ahí la gravedad, ¿no, Dani? De todo. Exactamente. Eso. Sí, así es. Y pues, ojalá y que el día de hoy conocieron un poquito más sobre lo que es la cocaína, amigos. Que antes decías, bueno, pues era difícil consumirla, mi estimado Carlos, porque escuchabas en los lugares en donde la vendían, está muy cara. Hoy ya hasta te la... Era de para ricos. Sí, era para ricos, decían, ¿no? Hoy hasta ya la consumen todos los chavos, ¿no? Y está a cualquier alcance y hasta se las regalan las primeras para que tú puedas seguir consumiendo. O ya no, ya no les gusta en polvo. Con el polvo también hacían los famosos primos, ¿no? El cigarro de marihuana bañado con polvo de cocaína. Sí. Pero ahora ya no, ahora ya la prefieren, ahora sí que dura, ¿no? Ya prefieren unas piedras. Sí. Y otra más, con más químicos, más sustancias, pues dañinas totalmente al cuerpo humano, ¿no? Claro. Ok. Vámonos rápido porque si no luego se nos termina el tiempo. Una de ellas es el opio, mi estimado Carlos, no sé si tú has escuchado. Una droga analgésica narcótica que se extrae de las cabezas verdes de la
dormidera, así se llama la planta, que es una planta que puede llegar a crecer en 1.5 metros y con flores blancas y violetas. Esa es una de lo que es también igual el opio. Fíjate la goma, ¿no? Goma de opio. Sí. Y qué flor tan bonita, ¿no? Pero qué tan peligrosa. Peligrosa. Ok, vámonos con lo que es la heroína, mi estimado Carlos, porque es altamente adictiva e ilegal en la mayor parte de todos los países. Es de la familia de los opiáceos. Es el que presenta más abuso en el consumo y el que tiene un efecto más rápido, y se clasifica al igual que estos entre las sustancias depresoras. Fíjate, te da para abajo del sistema nervioso central. La heroína se prepara a partir de la morfina y es una de las que en nuestro país, qué bueno que no se consume, mi estimado Carlos, pero ¿qué crees? Allá en la frontera o en lo que es nuestro país vecino, es una de las drogas más comunes. Me recuerda, bueno, antes quiero hacer un comentario sobre heroína y morfina. O sea, ya la palabra te lo está indicando, ¿no? Es como si te dijeran, ¿quieres aventarte un pase de morfina? Pues dices, ¡ay, morfina, no! Cuidado. Pero bien lo dices, porque esa droga heroína sí es muy cara para mantener ese... voy a llamarle así, ese vicio, pues sí necesitas tener bastante dinero. Ejemplo es de Whitney Houston, la famosa cantante. Sí. Se acabó toda su fortuna y la veían en Los Ángeles, en Nueva York, pidiendo para una dosis de heroína. Se inyectaba y se inyectaba. Y también por ahí hay otra que no me acuerdo, una muy delgadita, muy guapa ella también, pero que han perdido la vida y han perdido toda su fortuna a raíz de la heroína. Una droga muy, muy peligrosa y de mucho cuidado. Sí, obviamente tú llegas y y por lo que yo he tomado algunos cursos y prácticamente me han asesorado, fíjate que llegan y hasta allá hay establecimientos, mi estimado Carlos, en donde tú pagas porque te inyectan la heroína. Y de inmediatamente, pues ahora sí que llegas hasta el éxtasis, ¿no? Entonces, tú ahorita bien lo decías, ¿cuántos? Y también no respeta tanto edades, sexo, religión, clases sociales, por conseguir unos cuantos minutos de éxtasis. Sí, o a lo mejor dicen, bueno, la pruebo y ya, pero no saben que el meterse en eso... ya quién sabe si sales, y si sales vivo, ¿no? Es muy peligroso ese tipo de droga. Así es. Nos vamos con la siguiente, y esta yo creo que sí la conoces muy bien, lo que es la marihuana. La marihuana, y bueno, pues es una de las drogas ilícitas más utilizadas, y es una, pues, droga que también igual, pues, es depresora, mi estimado Carlos, y también igual, pues, te tranquiliza, pero también igual como que llegas a la alucin, ¿no? Pues no sé, yo creo que aquí yo recuerdo en la primera vez que la probé, pues me dio un pasón de risa, ¿no? Donde era pura risa y risa y risa, y le decía yo a mi compañero, oye, no puedo dejar de reírme, pero así riéndome, ¿no? En mi tiempo te estoy hablando de aquellos años, por ahí de los 80s, pues sí había variedad de marihuana, porque había pues que la pelirroja, que la verde limón, que la sin semilla, había digamos que hasta para escoger, ¿no? Creo que eran buenos tiempos, porque ahora yo veo a los jóvenes que ahora consumen marihuana y híjole, la verdad es que yo les digo, mejor
fómate paso, porque no, es una cosa que no, yo no sé qué está pasando, ¿no? De ahí luego a veces dicen, ¿de cuál fumaste, no? Sí, sí, porque realmente no veo, a lo mejor eso es lo que hace que alucinen, ¿no? Porque no están fumando realmente marihuana. A mí me tocó ver experimentos, porque yo llegué a trabajar en el Instituto Nacional de Neurología, sí, donde experimentaban con marihuana en los animales, en los changos, gatos, y hámster, que son los animales que ellos utilizan para experimentar ahí. Pero eran experimentos médicos a través de la marihuana, cómo reaccionaba en el animal para ponerlo a prueba en el ser humano. Entonces, no es malo, ¿no? Sino te digo, yo creo que ya es cuando nosotros excedemos. Dicen, todo en exceso es malo, todo, ¿no? Y más cuando la combinas, pues es fatal. Sí, obviamente. Entonces, pues sí, la marihuana yo creo que a veces uno la considera muy tranquila, muy relajante, como ya lo dijiste, y que ahora pues ya la piensan hasta legalizar, porque creo que dicen que es hasta mejor que el cigarro, ¿no? Sí, el día de hoy ya está, puedes solicitar tus tantos gramos de porcentaje, ¿no? Para uso recreativo, y no hay ningún problema el día de hoy. Lo malo es que para tu cuerpo sí va a generar un problema, y volvemos a insistir, las consecuencias el día de mañana pues las tiene tu cerebro. Hay algunos que hasta dicen, no, es que fíjate, pues es natural, es lo que el planeta nos está dando. Sí, pero la sustancia adentro de tu cuerpo es como el cigarro, va acabando con tus pulmones, mi estimado Carlos, y al rato las consecuencias no nada más es con pulmones, es con todo parte de gran parte de... impresionante de garganta. Y a veces la gente que no fuma, pero por el que vivió muchos años, o porque vive muchos años al lado de un fumador, es la afectada. Los fumadores pasivos, o sea, todo tiene su consecuencia. Así es. Ok, bueno, pues ya estamos entrando a la recta final, ¿verdad? Estamos por allá en controles, y pues hoy este programa sea también de su agrado, y esperando que también igual puedan compartir. Mi estimado Carlos, vamos a solamente mencionar algunas drogas para todos. De droga, pero vamos a mencionar algunas el peyote, los hongos alucinantes, de allá de María Sabina, los solventes, el LSD, o sea, todo lo que implica. Tú decías hace rato el aire comprimido a lo mejor tal vez es la parte en donde se estaban utilizando, pero al fin y al cabo es un solvente por el cual muchos de los chavos estaban así como que metiendo el aire comprimido, y era el mismo solvente les causaba el placer. Sí, y creo que sabes qué era, ahorita estoy recordando que creo que como que te paraba el corazón por fracciones de segundo, y como que regresabas, o sea, te morías un ratito y regresabas así, o sea, algo, imagínate, ¿no? Sí. ¿Qué genera eso en tu cuerpo? Pareciera que no. Y ahora cuántas cosas hay de que los famosos retos, ¿no? Que ahora los retos que hacen, cosas también bien locas, El cristal, el LSD, ácidos muy fuertes que ni nos imaginamos. Sí. Así como mencionas las pastillas, mencionan que hay para arriba y para abajo, ¿no? Unas que te ponen muy activo, que no duermes. Otras que son depresores. Y otras que hacen que estés tranquilo y estés bien dormido, ¿no? Sí. Pues ya mencionaste la heroína,
Y a veces la misma coca, cuando la guisan, ¿no? Se la inyectan. O sea, o la combinación, como te decía, marihuana con coca, vino con marihuana. La combinación, ahora lo de las bebidas energizantes con alcohol. También. La misma, hasta yo he visto también la misma, si tú consumes la cafeína, ¿no? Cafeína. Obviamente también igual en exceso, pues también hace daño, ¿no? Sí. Obviamente también igual, estamos hablando ya en cantidades grandes, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ¿te parece bien si vamos a concluir esta primera? Yo creo que vamos a hacer varios programas, Carlos, sí, para todos sus amigos que conozcan un poquito más sobre adicciones, porque esto es algo de lo que no nos gusta a lo mejor, tal vez conocer, pero está al alcance de todos. Sí, y yo creo que también, Dani, ¿sabes qué sería importante? Así como estamos dando a conocer las drogas, que a lo mejor muchos padres de familia, ojalá nos estén viendo, dar a conocer lugares donde puedan acudir, así si tienen algún problema, cómo poder ayudar a su hijo, a su hija, cómo detectar una situación si su hijo está consumiendo. Exactamente. ¿No? Lugares donde ellos puedan, o donde todos podamos asistir y poder tener una respuesta que nos convenza y decir sí, ¿no? O sea, a lo mejor exponer el problema, pero también brindar una solución, ¿no? Yo creo que sí va a ser importante, a lo mejor unos dos, no sé cuántos programas más, Dani, pero sí, no vamos a poderlo abarcar en uno solo. Así es, pero ¿te parece bien? Vámonos rápido con esta parte, para aquellos amigos, tomen nota. Las sustancias psicoactivas son sustancias químicas de origen natural o sintético que afectan las funciones del sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Informar a los jóvenes del día de hoy del uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas resulta fundamental para prevenir conductas de riesgo en este sector. Ahí les va para los que dicen, bueno, ¿qué es esto del uso, abuso y dependencia? El uso es cuando las sustancias son utilizadas como un caso aislado, episódico y ocasional, sin generar dependencia o problemas de salud, ello sin descartar si el posible daño que pudiera ocasionar una sobredosis. Y hay tres tipos de uso: el experimental, cuando una persona prueba una o más sustancias una o dos veces y decide no volver a hacerlo. Uh-huh. Experimental, muchos de los jóvenes voy a ver a qué sabe, experimentas. Sí, o la presión de grupo. Sí, bueno, éntrale, no seas maricón. Sí, es la clásica, ¿no? O sea, despectivamente, ¿no? Y entonces experimentas y dices, bueno, ya la probé, no me gustó. Entonces hasta ahí queda la parte experimental, ¿no? El uso recreativo, el consumo es más regular y es enmarcado en contextos de ocio y con más personas, generalmente amistades con quienes hay confianza. El uso recreativo, sí, no quiere decir que vámonos al deportivo, vámonos a hacer ejercicio. no, ya aquí ya estamos hablando de lo que decíamos hace rato, de que ya está legalizada para poderla llevar y que con mis cuates la pueda consumir. Así es, ¿no? Y viene lo que es el uso habitual. Para llegar aquí se tuvo que haber pasado por una fase previa que tiene una droga de preferencia, quizás después de haber probado muchas, y un gusto por la sensación que produce. O sea, que ya hay alguna en específico que dices, yo soy de cocaína, a mí me gusta la cocaína, y esa es la que realmente el día de hoy me causa placer. Sí, bueno, ahí me entra, no duda, sino que yo digo que no te puedes quedar en una, porque es tanto el placer o ya el lo que tú estás sintiendo que tú dices, quiero más, ya esto que siento ya no me es suficiente, quiero experimentar más. Entonces es cuando vas buscando otra droga más potente, ¿no?
Sí, por eso es que estamos hablando en el uso, que es estamos hablando que son las primeras etapas. El uso, ¿no? El uso, exactamente, sí, como un que apenas lo está usando y dices, bueno, sí me gustó, hasta ahí. Uh-huh. Por eso estamos hablando del habitual. Y correcto. Enseguida lo que sigue es el abuso. El abuso. Sí, ahí como bien lo comentabas, ¿no? Yo creo que ya el abuso es cuando, pues no sé, empiezas una vez a la semana, a los fines de semana. Sí. ¿No? Y luego ya los fines de semana, pues ya se convierten en tres veces a la semana. Y luego ya es, ya esos tres veces a la semana, pero ya es en la mañana, al mediodía y en la noche, ¿no? Exacto. Entonces ya empieza a ser un abuso eso. Sí, y ahorita vamos a ver para allá lo que es el abuso y la dependencia, con eso vamos a terminar. Pero antes que nada voy a mandar saludos a Luis García, dice el autoengaño, exactamente, bueno, pues el autoengaño a decir que a lo mejor tal vez no pasa nada. Entonces, qué bueno que nos comenta eso mi estimado Luis García. Ramsés Alejandro, duro y a la cabeza, dice. Hay que darle duro y a la cabeza, pues, a todos los que son consumidores, y pues sí, hay que darle, pero a la adicción, ¿no? Sí. Ok, dice que favor de mandar saludos a Joel de un día más de vida. Mi estimado Joel, saludos, y pues esperemos que por allá esté todo bien. A mi estimado Joel, también es gran compañero, y ojalá también un día de estos nos acompañe aquí en cabina, ¿no? Claro que sí, Dani. Ok, el abuso. Nos vamos porque ya estamos en el tiempo. El abuso, decías tú, cuando el uso de las sustancias psicoactivas se vuelve compulsivo, se depende de la droga y del contexto y del estilo de vida en torno a ella, es probable que ese estilo de vida no se refiera solo al consumo, sino al círculo social, el reconocimiento y aceptación dentro de un grupo. ¿Cómo ves? Me decían, el que con lobos anda... ¿verdad? Y cuánta, pues dijeran, cuánta razón tiene la abuela, ¿no? Porque pues por algo te lo decían. Y sí, definitivamente, pues si te juntas con ese tipo de personas que consume, pues obviamente tú vas a llegar a consumir, ¿no? No te quieres hacer, como dice aquí Luis García, el autoengaño, ¿no? Decía, sí. No, yo las puedo, yo a mí no me pasa nada, ¿no? Y no, eso no, pues nadie es de acero, nadie es de piedra para decir, ah, yo sí puedo, ¿no? Entonces, muy importante el abuso, ¿no? Así es. Y por último, lo que es la dependencia. Cuando no se puede dejar de consumir, pues al hacerlo se presentan síntomas desagradables. La vida cotidiana empieza a girar en torno al consumo de la sustancia y se entra en un círculo vicioso de conseguir, consumir y conseguir. Conseguir, perdón, ¿no? Entonces consigues, consumes, consigues, ¿no? Uh-huh. Y es una cadenita. De ahí esa palabra que yo también ahora últimamente la he escuchado muy muy frecuentemente, ansiedad, ¿no? Sí. Entras en una ansiedad de esa dependencia que ya tienes de conseguirlo y de tenerlo, ¿no? Entonces, cuidado, por favor. Así es. Y hay dos tipos, mi estimado, de dependencia, Carlos. La física implica un cambio permanente en el funcionamiento del cuerpo y del cerebro. Se da cuando ya se ha generado una tolerancia hacia la sustancia. Por lo tanto, el cuerpo cada vez necesita una dosis mayor para sentir los efectos deseados. Lo que tú nos decías. Mi cuerpo ya necesita la droga. Y está y los ves así nerviosos, temblorosos, ¿y qué te pasa? O sea, está haciendo frío, está sudando, ¿qué te está pasando? Es que necesito una grapa, o ya inclusive un trago de alcohol, o a lo que realmente el día de hoy está acostumbrado ya tu cuerpo a recibir. Sí, es correcto. A lo mejor lo calmas con lo primero que encuentres ahí, ¿no? Un cigarro, un alcohol, algo. Y ya después te irás a conseguir lo que realmente quiere tu cuerpo, ¿no? Dependiendo dónde estés y la circunstancia, pero sí, esto va en aumento. Así es. Y por último también igual la dependencia psicológica. Cuando la privación de la sustancia produce malestar, angustia y depresión. ¿Te suena algo de eso, mi estimado Carlos? Todo.
Pues yo creo que quien no ha sentido depresión, angustia, así como que para poder olvidarte de los problemas, ¿no? Y para evitar estos malestares, bueno, pues se busca la manera de consumir permanente, es decir, se piensa que no se puede vivir sin consumir y todo lo que ello implica. O sea, el día de hoy yo no soy feliz si no consumo. Oye, eso me recuerda así muy rápidamente, los que fuman piedra, ¿no? Llegan a un estado donde la angustia y el hasta miedo y así se pone mal, ¿no? Se pone mal. Entonces, sí. ¿Para qué estar en un tipo de situaciones así, Dani, donde pues puedes evitarlo, ¿no? Puedes evitarlo. Pero qué interesante todo este tema. Así es, pues ahí está el uso y abuso y dependencia, amigos. Pongan atención en esta parte. Si tú tienes un familiar, un adicto, detecta en dónde está. Ojalá y no llegue a la dependencia, porque las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no? Y el día de hoy tú tienes la oportunidad de que a lo mejor tal vez si estás consumiendo alguna sustancia, alguna droga, ya sea legal o ilegal, recapacites mejor el día de hoy y busques la ayuda. Hay muchos medios de ayuda, mi estimado Carlos, desde un grupo que a lo mejor tal vez te pueda ayudar, de autoayuda, de mutua ayuda, o también igual asistir con tu psicólogo, o también igual hay centros que te ayudan prevenir y el día de hoy erradicar lo que es más bien dicho, controlar lo que es la adicción, ¿no? Es correcto, y yo creo que no es tener miedo a levantar la mano y decir quiero la ayuda, ¿no? No sientas ni tenemos que sentir esa presión, ¿no? De decir y si ahora ya no, y me van a decir aleluya, que eres puto, que eres maricón, que no, nada de eso, ¿no? Porque yo creo que puedes ser feliz sin estar consumiendo ningún tipo de droga ni estar bebiendo ningún tipo de bebida que te arruine, ¿no? Si ya no viviste o no supiste controlar, porque eso ya es tener un autocontrol de tu cuerpo, de tus miembros, de tu cuerpo, el saber decir no, el saber decir me tomo una, ya está ahí, ¿no? Saber decir no cuando lo debas de decir, no es tener miedo ni saber decir no en el momento, ni se te va a juzgar por eso, sino al contrario, busca esa ayuda para que tú puedas vivir realmente feliz, alejado, y que puedas ayudar a través de tu experiencia a muchas otras personas que todavía pues están sufriendo, porque realmente es un sufrimiento que se esconde uno, o hay fugas donde tú empleas esa fuga a través de un cigarro, de una copa, de un tabaco de marihuana, y ya nos podemos seguir así con todas las demás drogas, ¿no? Sí. Pero pues aquí no te pierdas nuestros siguientes programas, porque aquí pues va a estar la pauta para que puedan dar ese siguiente paso que hay, ¿no? Así es, y pues si tú necesitas ayuda, acércate, a lo mejor tal vez hay un grupo de, si tu problema es de alcoholismo, ahí acude a los grupos de Alcohólicos Anónimos, hay alguno en tu localidad, eso está garantizado que por lo menos ahí en donde tú vives, por lo menos hay uno. Si de igual manera a lo mejor tal vez tu adicción ya es un poquito más grande a lo que es las drogas ilícitas, acércate a lo que son los llamados CAPAS, ahí en cerca de tu localidad, pregunta en los centros de salud, investiga dónde hay un CAPA, y prácticamente ahí estos son centros de atención primaria a lo que es las adicciones. Y también igual, si estás aquí en el Estado de México, hay un instituto que está ahí por Toluca, el Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Entonces, hay diferentes alternativas, no te quedes si ya conoces tu adicción, hoy trátala, porque si no el día de mañana pues puedes tener grandes consecuencias, ¿no? Mi estimado Carlos, me da gusto que hoy tratemos estos temas. Te lo digo porque a mí me ha tocado irme a preparar a lo que es esta parte de las adicciones. Tengo lo que es, pues ahora sí que un aval por parte de lo que es CONADIC y SENADIC, y pues prácticamente hoy trabajo con lo que es esta parte de las adicciones como asesor en adicciones, y hoy te lo puedo decir, qué triste, qué lamentable
ahorita dice Gabriela Amalia, dice tristemente de los niños y los jóvenes son fáciles de enredar. Sí, ese es el problema, que hoy nos llegan jóvenes y ya no jóvenes sino también niños de la edad de 12 años al consumo de drogas. Es el 12.6 de años, 12.6, que ya está consumiendo una sustancia. 12.6 años. O sea, estamos hablando de que pasan de la etapa de niños, recién niños, a jóvenes. Con esto concluimos y pues nos vamos. Sí, yo creo, Dani, aquí tomando el punto que comenta esta Gabriela Amalia, pues más que triste, sí se oye triste, pero yo creo que debemos de aplicarnos nosotros y seguir poniéndonos, también como lo hace aquí, tomemos este 26 de junio como un recordatorio de que no debemos de darnos por vencidos, sino debemos de seguir en esta lucha, impulsando y dirigiendo a esos niños, ¿no? Esos niños de, no sé, yo creo que yo he visto hasta de 8 años, 9, 10 años, niños, niñas, ya en problemas de adicciones, donde pues, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Yo creo que también sí se puede, porque yo soy un caso real donde sigo luchando contra esas adicciones, gracias a un programa de Alcohólicos Anónimos dejé de consumir, pero es mantenerse y estar siempre despierto y siempre a las vivas de cualquier situación. No podemos permitir que alguna alegría, alguna tristeza nos vaya a permitir otra vez tomar esa primera copa, ¿no? Sino tenemos que estar bien de pie para poder ayudar a los demás y poderles decir sí se puede. Entonces, gracias por este espacio, Dani, gracias por la invitación. Y pues gracias a todo nuestro público, los seguimos invitando a participar, son muy valiosos sus comentarios también para nosotros. Muchas gracias, Dani, y todos buenas noches. Ok, bueno, pues gracias y pues nos vamos. Hoy es viernes y esperemos que todos con calma y tranquilidad vamos a disfrutar el fin de semana, vamos a los bailes, vamos a los antros y pues todo con medida, ¿no? Así es, cuídense mucho, por favor. Gracias en controles, también igual al Inge que estuvo allá también con nosotros y pues nos vamos, próximo viernes aquí nos vemos. Gracias, sí, gracias Inge, a todos, gracias. Adiós.